A ver, tenemos aquí el Palacio de Buenavista, ¿vale? Que es el cuartel general del Ejército de Tierra, ¿vale? Es donde estaba General Pin, presidente de la República, ¿vale? Que fue asesinado en la calle El Turco, lo que ahora es la calle Covarrubias, si no recuerdo mal. ¿Vale? Entonces vamos a pasar por ahí y aquí tenemos la iglesia donde fue enterrado Lope de Vega. Es de un señor que era capitán del ejército y tenía hijos. Y con una de las hijas mayores, como era viudo, él tenía un incesto con ella. O sea, él tenía. Entonces la obligaba a la hija, como él era jugador de. Le gustaba jugar las cartas, dados, todo. Y de aquí le daba que no veas. ¿Qué pasaba? Que el hombre, un tío de mucho dinero, se encapricha de la hija. Y la regala, la va haciendo cositas. Y claro, el otro dice, síguele intentándole, tú búscale, vete dándole para que ve si nos da dinero. Entonces, claro, el hombre jugaba también las cartas y ese día le dieron una moneda pues de unos 500 reales o lo que sería. 5.000 pesetas de la época. Eso, 5.000 pesetas de esa época. Y entonces este señor, pues entre este el capitán Sánchez, su hija, lo matan, lo entierran y bueno, está todo el mundo buscando a ese hombre, venga a buscarle a ese hombre y mira por dónde el hombre, como no tenía dinero, el capitán Sánchez saca esa pieza, esas 5.000 pesetas y a raíz de esas 5.000 pesetas descubren que habían matado a este señor porque era el único que tenía ese dinero. Y ahí es el caso del capitán Sánchez. Vale. ¿Y alguien sabe dónde mataron a Rodríguez Jalón? Pues le mataron justamente ahí. El capitán Sánchez era capitán de guerra en la escuela de guerra de aquí de Madrid, que está en la calle Martínez de Alcalá. Un poquito. Aquí. Vale, entonces ahí estaba la casa de Rodríguez Jalón. Vale, la víctima del capitán Sánchez. El cual pues le cortan la cabeza y le matan de un golpe. Pues ahí, justo en este edificio, es donde estaba la casa de Rodríguez Jalón. Este edificio de estilo gótico, ¿vale?, fue construido en 1585 por Juan de Herrera, ¿vale?, para un capitán de los tercios de Flandes que se llamaba Zapata. Creemos que su amante se llamaba Elena, aunque a nivel documental no hay mucho. Elena, como bien decimos, era una chica del servicio en la cual se enamoró del capitán y hizo este palacio. Las siete chimeneas, como curiosidad, es por los siete pecados capitales. ¿Vale? Entonces, pues bueno, dice la leyenda, o cuenta la leyenda, que de vez en cuando Elena se aparece tras esos ventanales. Actualmente es la sede del Ministerio de Cultura. La que fue ministra de Cultura y la actual vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, estuvo aquí mucho tiempo y cuando le tocaba quedarse aquí por las noches a trabajar, decía que lo pasaba mal. Mal porque por las presencias, los operarios de seguridad, limpieza y demás también estaban inquietos de las cosas que pasaban, porque de hecho dicen que Elena, justamente donde estás tú aquí, fue desenterrada ya por el 1800. ¿Se ha tocado? Vale, entonces, justamente donde estás tú fue desenterrada y se encontró junto con las siete arras matrimoniales. Vale, entonces, pues ahora evidentemente no se puede entrar, porque como digo, es la sede del Ministerio de Cultura. Pero en 1850 el Banco Urquijo, el famoso Banco Urquijo, lo compra y fue cuando salió un poco toda la luz. ¿Vale? De hecho,
varios funcionarios, varios desde seguridad hasta limpieza, pues se quejan de los ruidos, luces que se encienden, se apagan solas, ruidos extraños. Como bien dicho, la señora vicepresidenta Carmen Calvo pasó aquí mucho tiempo cuando era ministra de Cultura y lo pasó mal. Porque, bueno, Elena dice la leyenda que clama venganza. De hecho, cuenta la leyenda que muchas veces se la escucha llorar en busca del Capitán Zapata, que, según cuentan los legajos, las historias, murió en Flandes. ¿Vale? Entonces, hasta ahí es lo que se sabe. De hecho, fue en el reinado de Felipe II, ¿vale? Y poco después se construiría el monasterio del Escorial. ¿Preguntas o algo? ¿Alguna curiosidad? ¿Eh? ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna, bueno, como curiosidad histórica? Bueno, contar que cuenta con los... De hecho, la fachada es la original. Es el único edificio que queda en Madrid del siglo XVI original. La leyenda oficial dice que ella se suicidó. Pero las malas lenguas... Época muy mala. Hablaba de que ella tenía una relación, una fe con Felipe II. Que él venía por los túneles que antiguamente existían en esta zona. Venía, la visitaba y después se iba. La leyenda oficial, el único culpable fue su padre, y que en venganza, porque su hija había mancillado el honor de Zapata, la mató. Pero, nunca se sabe, la verdad... Gracias. Muy bien, pues bienvenidos al banco más seguro del mundo. Eso dicen. Este banco, por mucho que digan, no pertenece al inicio de Madrid, ni tampoco a la Cibeles. La Cibeles se construyó a la vez que el Banco de España como seguridad. La cámara de seguridad, que está a un lado, 25 o 40 metros bajo tierra, utiliza un sistema de canalización desde la Cibeles hasta la cámara de seguridad. Cualquiera que ose entrar ahí, automáticamente acabará ahogado. Se llena completamente. Ahí durante mucho tiempo escondieron el oro nazi, el poco que consiguieron salvar los españoles. No se sabe dónde está. No se sabe que lo han gastado. A mí que no me miren. Yo no he entrado. Dicen que a veces, en esa fachada de ahí, por los ventanales, aparece una monja. Tiene una parte de historia del convento, la parte de atrás del Banco de España. ¿Será verdad? ¿No lo será? No. No nos dejan entrar. ¿Dice quién? La cosa ha dicho. Nunca. Ni siquiera hablas de la Casa de Papel cuando daron aquí. Hacen una serie basada en el Banco de España y no la pagan aquí. Ni siquiera los suizos tienen tanta seguridad. Vamos siguiendo. Y me quedo así, digo. Aquí no hay nadie a mi lado, porque íbamos todos con distancia. ¿Y esto? Total, lo dejo pasar. Pero es que un día, y esta sí que no me lo puede negar nadie, incluso el propio guardia de seguridad, que estaba con nosotros haciendo la guía, nos pusimos los tres a hablar, fuera de donde estaba toda la guía, y nos pusimos a hablar diciéndole, oye, ¿tú sabes si hay aquí fantasmas? ¿Si conoces algo de lo que ha pasado? Y claro, yo por compromiso te van a decir que no. Y dice, no, no, aquí yo llevo 10 años, no pasa nada, yo no conozco nada de esto. Y de repente escuchamos así, como suena. Y nos quedamos así, como así. Pensábamos que era un estornudo, pero no era un estornudo. Era alguien que nos estaba chistando desde un lado, que es una escalera en la cual no había nadie. Pero nadie, literal. Estaba todos, el grupo, en el otro lado. Nosotros hablando aquí, y nos chistaban. Y hasta el propio guardia se quedó así, sin palabras, dijeron así. ¿Y ahora qué digo? Así que, yo en mi experiencia digo que aquí sí hay fantasmas.
luego que la gente quiera negarlo, allá es un privilegio. Y ahora os dejo con Robert en la siguiente historia que os contará. Encontramos aquí en el Reina Sofía, ¿vale? La Pinacoteca Nacional. Esto, en 1500, ya había escritos sobre las apariciones del Reina Sofía, o lo que antiguamente era el Instituto San Carlos. Allá por 1800 se le llamaba esto el olivar de Atocha, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo esto era olivos, ¿vale? Y los propios enfermos de tuberculosis y diversas enfermedades ya se quejaban de las supuestas apariciones, ¿vale? Pero no fue hasta 1992 y 1995 cuando el grupo EPTA pidió permisos para investigar aquí, ¿vale? Salieron cuatro entidades. Aldonza, que era la priora del convento. Maluk, que era una chica judía. Y un tal Ata, que era un criminal, era un asesino peligroso y aparte era un residente de lo que antes era el manicomio. Como digo, los vigilantes de seguridad, en una noche que se aburrían los pobres, hicieron ouija y se manifestaron un tan Ata. Lo que pasa que de nombre cómico, un nombre simpático, le pusieron Ataulfo, ¿vale? Entonces, claro, evidentemente, dijo que era un loco peligroso y que su rey se llamaba Carlos. Entendemos que era Carlos V por la época, más o menos. Pero también se manifestó Benisario. Benisario era un doctor, lo que hoy conocemos como neumólogo, ¿vale? Que fue doctor aquí durante la Guerra Civil, ¿vale? Es más, muchas apariciones, lo que antes de que se reconstruyera, se manifestaba una entidad, un señor de pelo canoso, que a ese no sabemos muy bien su historia, ¿vale? Pero a lo largo de los años, como ha sufrido tantas reconstrucciones, tanto eso que es el Auditorio Nacional como la Pinacoteca, que esto es el Reina Sofía, en el momento que se hicieron las obras de excavación se encontraron muchos huesos. De hecho, la sensitiva Paloma Navarrete del grupo esta se encontró con una supuesta monja que decían que levitaba. O sea, como que estaba un poco... ¿Vale? Entonces, pues, ahora Alex nos va a hacer un poquito de péndulo, a ver qué... A ver si hay suerte, ¿eh? A ver si hay suerte. Ata, si estás aquí, manifiéstate, mueve el péndulo. Eso es el aire, ¿eh? Hoy no viene nadie. No ha habido suerte. No quiere venir nadie hoy. No, se ha acostado. Bueno, como curiosidad, los perros de seguridad, los que van con los vigilantes, en la cámara fuerte, donde están los cuadros más importantes, los Goya, los Picasso, directamente no entran. Directamente se ponen en posición defensiva y de ahí no pasan. Y de ahí no pasa. ¿Qué hay? No lo sabemos. Pero evidentemente cuando un perro se pone en posición de ataque, algo hay.
¿Vale? Entonces, pues bueno, aquí, como veis, historias de Madrid hay muchas, como la ciudad, que tiene miles y miles de historias. Y bueno, espero que os haya gustado esta ruta. Muchas gracias. Gracias. Por curiosidad, ¿en qué planta están los cuadros que dicen dónde no entran los perritos? ¿La bóveda? Sí, ¿en qué planta? La bóveda está abajo. Abajo del todo está la caja fuerte. ¿Dónde están los Goya, los Picasso? Pero los originales, que yo me pensaba que decían los que estaban en... Claro, es más, mira, aunque me acabo de acordar, en el 95 un periodista del País pidió permiso, que estaba el jefe de Relaciones Públicas, Conrada, el periodista de que estuvo en el caso, hecha como unas 150 fotos al Guernica, que fue cuando vine aquí a España, al Guernica, del cuadro de Picasso, y todas salen veladas. O sea, como curiosidad, dice mucho del Reina Sofía, pues hasta ahí es lo que se puede contar. Evidentemente, ¿qué pasa? Ahí ya no lo sabes. Porque ya, por desgracia, la época dorada, de hecho, el grupo extra lo ha intentado otra vez y lo han dicho. ¿Quién se habla conmigo? ¿Con alguien? ¿Moristeis aquí? ¿Murieron gente de la guerra? ¿Estuviste a las órdenes de Carlos? Si eres monja, ¿conocías al obispo de Madrid, Narciso? Perdón por la presión, pero estoy escuchando murmullos. Sí, hombre, hay seguridad dentro, pero... Sí, tanto vale, pero tanto... ¿Tú sabes cómo son estos muros? Sí. Es imposible. Pues yo estoy escuchando murmullos. Murmullos pues de a lo mejor 20 personas. Es que mira el muro. No, por eso, los cristales. Es que hay metro y medio, casi 2 metros de grosor. Sí. Algo más. Sí, o sea, ahí con doble ventana. Es imposible. ¿Te lo has escuchado? Sí, sí.